Mi gente, buenos días, bienvenidos al video de hoy. Hoy el video que les vamos a hacer va a ser una parte que grabamos con un seguidor que nos vino a visitar y hubo tiempo de platicar un rato con él. Hay veces no con todos hay el tiempo porque estamos haciendo algún trabajo importante que nos urge sacarlo, pero siempre tenemos el tiempo de platicar un rato con ustedes. Y en vez también no les ofrecemos hacer un video porque hay gente que no le gusta, pero. Y también les quiero enseñar aquí a los niños, miren. Mientras yo grabo, mírenlos a ellos, mírenlos. Miren cómo sufren estos niños. Eso sí, a ver cómo les va a salir el cheque esta semana, porque estas semanas se la han pasado de parranda. El Chelo se la ha pasado en los jaripeos. Ayer fuimos al jaripeo del comerciante. Ah, no manches, tira la pantalla de mi teléfono. ¿Hilo? Hijo de la chingada. De por sí no nos alcanza el dinero, luego ya se quebró el teléfono, mira. No sé, como que lo traía en la bolsa y algo. O en vez de los frío en una bolsa, te recargas a un carro. Algo. Te recargas a un carro, mira. A mí también. No manches. Ya le tocaba sonar rayo. Mi gente, ahorita nos acabamos de enterar que ya no van a haber videos por unos cuantos días hasta que juntemos para otro teléfono. No, sí, güey. Sí, apenas estaba pensando tratar de juntar billetes para agarrar un iPhone. Miré ayer una señora que estaba grabando ahí en el jaripeo con un iPhone. No manches, le hacen zoom y se sigue mirando igual. Los colores bien perris. La neta, no hay mejor como el Samsung en zoom. Y no, man. Ahí sí pregúntale a la gente que está el Samsung S21, que tiene muchísimo mejor zoom que el iPhone. Mandamos al Chelo los chicharrones, miren. Que trajo como para toda la semana, miren. Sí, me van a gustar. ¿Cuánto compraste, José? 90 y algo, bueno. ¿Sí? 90 y algo más. Ahora en las fiestas, cada vez que nos río me he topado mucha gente que nos conoce y me saluda. Y he querido pues a uno sí les pregunto el nombre para mandarles un saludo, pero se me olvida. Pero tomo un saludo a toda la gente que ya nos reconoce. Y a la que no también. Y a la que critica también. Es que ayer me tocó una persona que empezó a poner comentarios que. ¿Cómo pone? Como que no grabo bien, pues. Que no grabo bien y que usa él. Que le molestó la gota de agua que está de Kenny Master. El letrerito que sale arriba. Y pues le contesté que a mí no me molesta. La verdad. Se hace lo que se puede. Oye, si grabaste lo del accidentazo de la niña. La niña volcada. Sí, pero al último, como me quedé mirándola, ya no seguí grabando bien. Se volteó para otro lado el teléfono. Ya tenemos el video, pues si quieres. No, pero. Está bien cubre. No, es que ese payaso es bien grosero. Es bien grosero. A mí, la verdad, no me gustan sus shows de él. Los grabo para que la gente mire, pero no me gusta. Es bien grosero. Pues sí, ahí que yo siga así. Al principio sí, lo voy a hacer, me dio risa. Pues ya después dije, siga siendo el papá y me voy a poner con los putazos al payaso. Sí, también. Es que él sabe que si les va a pegar en los pies, los va a tumbar, por eso lo hace. Porque no le pega en la espalda. Fíjate bien, siempre le tiran los pies. Ah, pues le tumba bien feo. A la niña sí la tumba feo.
Al niño que lo hizo sufrir un rato, no sabes qué ganas, pero ya de pegar el balo. El chaparrito, ¿verdad? El niño, que quedó en primer lugar. Ya no los escogiste, nomás llegaste y agarraste un montón. No, bueno, una la mano, ¿eh? Se escoge el güey que tenga carnita. Ya la mía. Yo no sé. Tengo carnita como la viera de ella. ¡Ah! Le queremos mandar un saludo al que preparó la birria ayer de los comerciantes. Mira. No manchen. Chulada. No, no, la verdad. Yo quedé invitado otro año y yo no vuelvo a ir. No. A los toros sí, pero sí. A los toros sí, pero a comer no. Neta, la guardamos para el calentado para dársela a los chuchos. No, ni los chuchos. Bueno, miren mi gente. En veces... Porque si yo hago mis videos para ustedes, ¿verdad? Y en vez de si me molesta cuando me los critican, porque yo hago lo mejor que se pueda. Pero no soy un buen editador, por eso hay gente que dice que mis videos no, pues no se miran bien. Pero igual, yo mientras los seguidores, si son seguidores, estén contentos con lo que hago, yo voy a seguir adelante. Pero miren, ayer fue el evento del comerciante aquí en el Grullo. Pagamos un boleto para los toros, pagamos una pulsera para entrar al casino que nos dieran comida. Era birria de borrego, olía feo, estaba fea. No te dieron plato, no te dieron cuchara, tuvimos que salir a comprarlos afuera. No te dieron tortilla, no te dieron cebolla, no te dieron limones. Háganme cuenta nomás, era arroz, frijoles y la birria, y estaba malísimo. Tenías que llegar con las manitas y que te dieran las cosas aquí. No sé por qué hacen eso, o sea... Si piensan quedar bien, que yo diga, ay, nos festejaron el día del comerciante, no, no manches, o sea, te sales criticando eso. Eso está muy, muy feo. Pero en fin, pues, ya habíamos pagado. Pero, yo quedé invitado a nunca más. Yo siempre he dicho una cosa, como todos los que miran este video que se dediquen a hacer comida. Échenle ganas de hacer su comida bien rica, sus salsas. Miren, esta salsa viene de mi casa. Miren, miren. Fíjense, les voy a hacer una prueba, lo que es una salsa buena. De veras, miren la prueba que voy a hacerle a la gente. Mira nomás, ¿de dónde me salió eso ahorita? Te le voy a echar salsa. Ajá. Bueno, no te le voy a echar, es nomás porque se metieron. Miren, miren la salsa, está abajo. Miren el tiempo que sale en salir la salsa, miren. Y si fuera salsa de algunos lugares de aquí del Grullo que he ido a comprar tacos, no hombre, qué esperanzas que hagas esto, miren. Inmediatamente se cae, es por agua. Pero esta salsa viene de mi casa, o sea, es salsa bien hecha. Ok, alguien puede decir, es que lo que pasa es que la hacemos que parezca agua para que rinda. No hagas eso. Hazla bien hecha y aumentale un peso más al taco, pero que diga uno, yo vuelvo. Aquí en el Grullo hay un lugar que se llama Taco Nogoa. Ya le voy a hacer promoción sin pensarlo. Fíjense nomás cómo esto no hablando y van saliendo cosas. En Taco Nogoa vas a comer ahí. Y al trompo te le están cortando la carne y está cocinada. Sin en cambio, hay otro que se llama Taco La Flama. Ay, no, que. Voy a hablar lo bueno y lo malo. A Taco La Flama ni vaya, ni el que vaya no vuelve. Malísimos los tacos, malísimos. Parece que le echan pintura a la carne en vez de echarle un adobo. ¿A poco no es cierto? Y en Taco Novoa, ahí miren, le están cortando y de ahí te la están dando. O sea. Cortan mucha, ¿eh? Porque si no, como la tienen, se les reseca si la dejan ahí y la están apartando. Pero ya está lista, desde que la corta el señor, está lista para echártela a tu taco. Y en la flama también te la dan así, pero está bien cruda, toda chamuscada.
y en tacos no va su salsa, son parecidas a estas. Y la limpieza, yo soy de los que cuando voy a comer a un lugar, nomás estoy viendo a ver qué cochinada van a hacer y ya no vuelvo. Y en Taco No Gua, la verdad, mis respetos para ellos. Me ha tocado gente que está, ¿a poco sí? Y ya le siguen al taco. Fíjense nomás, hoy les están rascando, ¿cómo hacen eso? Bueno, en Taco No Gua, la verdad, los tacos están caros. Todo está caro ahí. Te sientas a comer y te hace una cuenta grande. Pero comes tan a gusto que no te pesa pagar lo que te cobran. Yo no sé cuánto vale un taco en ningún lado. Yo nomás llego y pido. Y cuando me cobran, sí digo, ay, me cobraron mucho porque en tal parte comí lo mismo y me cobraron tanto. Pero ahí en Taco No Gua, la verdad, recomendado. Está. Ah, por un lado de la Quinta. Ahí está el cortito también, pero no, ustedes váyanse. La, ¿cómo se llama la calle esa? Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc. Está como vos, está en la esquina, luego está Taquería El Cortito y luego está la Quinta. Ustedes váyanse con Taco No Gua. No se confundan. Al del medio brinquen. Entonces, mi gente, pues aquí les grabé un poquito aquí con los muchachos. Ayer el compa Chelo andaba bien bolo. Y pues les finalizo este pequeño video y ahorita enseguidas aquí en este mismo les pongo el que hicimos ayer con un seguidor que vino. Saludos mi gente, mi saludo quedó así. Nos vemos raza, que estén bien. Mi gente. Mi raza, mira, nos llegó otro seguidor que siempre nos comenta en los videos. Aquí estamos raza, como conociendo al compa Rayo y a los secuaces. A mí me da gusto y como les he dicho en los videos, o hay veces no hacemos videos, me da gusto que vengan y saber que por medio de nuestros videos, pues, vengan a conocernos. Y, ¿cómo te llamas tú? Miguel Llamas. ¿Sabes? Miguel Llamas, pero me dicen Mickey aquí. Me dicen Mickey Mouse. No, Mickey Mouse. La mayoría de la gente ya porque jugamos fútbol aquí en tercera división y ya los conocer pues. Hoy me conocían por mí. Y entonces el compa Mickey nos vino a patrocinar la entrada a los toros, mira. A ver, ¿qué les pasa? Uno de a 100. Uno de a ciego. Uno de a 100, ni los conocíamos, miren. Miren. ¿Sabes qué voy a hacer? Se lo voy a mandar, se lo voy a mandar pegar aquí a mi comida. Y mi gente, pues sí nos da gusto que vengan. Hay veces no hay tiempo de hacer un video, pero como en esta ocasión hemos hecho el tiempo de hacerlo, porque hay personas que me han reclamado que nada, que a mí no me tomaste ninguna foto. Hay veces siento como que no quieren. Bueno, de hecho me han tocado personas que como los que llegaron. ¿Quién fue? Bueno, no voy a decir su nombre, pero una vez que estamos platicando con unas personas y dicen, vamos a tomarnos una foto. Bueno, con varios no tocaron y no quieren. Dicen, no, yo no quiero fotos. A otros los empiezo a grabar sin que se den cuenta. Pero sí me da gusto que vengan. No me da gusto por lo que traen. Aquí ustedes, el que traiga, si traen un regalo, qué bien. Y si no lo traen, también. Sí, a nosotros nos da gusto que tú estás, tengas el tiempo, pues, también de andar grabando para los que estamos allá. Ahí, los que no puedan venir, nosotros gracias a Dios ya podemos venir, pero los que están allá, entonces ellos, tú estás lejos de allá, bueno, solamente el que está allá sabe lo que, entonces cada que tú ves un pedacito de lo que van grabando, pues luego te llega el sentimiento y que yo anduve por ahí, que eso, entonces para nosotros es, pues para él, nosotros agradecidos también por él, que mande ese tipo de videos que graba. Sí, el otro día vino el señor Juan de la O, no sé si lo vino con nosotros. Y él es mi cliente, y aparte yo voy con él a la Lombriz para pescar y me estaba diciendo, oye, mándame los videos que le mandas a mi hermano. Y yo, no, ¿cuál hermano? Bueno, ya salió que los ven ahí, pero se los mandaba directo. Entonces dice que está por ahí en California, dice que se juntan los fines de semana a ver qué es lo que subí. Y a mí me da gusto saber eso, fíjate que... Sí, es como nosotros, tenemos una fiestecita y lo primero que ponemos es YouTube para que todos se sientan y que empezan y están todos acomodando las mesas, los tienes
ahí clavado viendo la tele. Y como allá pues, casi no, puede, no tienes tiempo, es como que no apuntarse. Entonces me pregunta, pues es el momento que dice, ah, tío. Y ahí tú, ay, pásame la tele. Sí, mira, también hay muchas personas que me invitan a grabar a sus ranchos o así. Y no es que no quiera, hay veces, lo mío no es planeado. No. Yo no planeo nada, hay personas que suben videos, que planean todo lo que van a hacer. Yo no planeo nada, o sea, de nosotros es lo que sale al lugar, al momento. No es lo que digo, que no. Y sale, no sale, no sale, no sale. Hay gente que sabe editar sus videos bien bonitos. Yo de primero... Por quererle mandar un video a un amigo, fue que supe que podía subirlo a YouTube. Y ya de ahí empecé. Y pues ya ahorita es como mi segundo trabajo. Y, pero no, pues me gusta hacer lo que sale al momento. Entonces cuando alguien me invita a grabar un rancho, hay veces se me olvida. Hay veces me olvida. Hay veces ese comentario se me perdió. Y ya no sé a qué rancho. Necesito tener una lista, lo voy a ir apuntando. Y estoy tachando. Ajá, y entonces en veces no se puede. No, y tu trabajo también. No puedes, eso es también lo que le digo. No te puedes decir, ah, pues tengo mi trabajo, tienes que darle prioridad. Es lo que le digo a personas que también en veces, nomás es sábado y domingo lo que puedo salir. Pero sí, pues hemos ido a lugares de unas personas. Hay personas que me han contactado y me dicen, ¿cuánto me cobras por ir a grabarme tal rancho? Y yo les digo, no, es que yo no cobro, o sea, por decir, a mí se me hace, siento bonito enseñarles su rancho por medio de mis videos. Y ya les digo, mira, yo no cobro, si tú me quieres dar algo para los gastos, porque sí hay gastos, le digo, está bien, pero que yo te ponga así, mírame tanto, no. Como hay gente que también me dice, ¿cuánto me cobras por mandarle un saludo a fulano? No. Yo un saludo a nadie se lo voy a cobrar. En cuestión de cuando me mandan los ranchos y me mandan ahí como para la gasolina, pues sí, se lo recibo, no digo que no. ¿Y por qué? Si se dan, recibo. Son gastos, ¿eh? Pero un saludo, pues que nos cuesta. Y por eso digo, como estos detalles que nos han traído. Digo, son detallitos que uno dice, bueno, algo que... Hay muchos seguidores que... Sí. Hay muchos seguidores que nos han mandado cosas y, o sea... Igual, yo siento bonito, pero cuando alguien me dice, oye, ¿qué quieres que te lleve? Ir a lo que tú quieras. Si tú quieres traernos algo, está bien, pero... Yo, Víctor, ¡mi! Ahí va el compa Víctor, un saludo para el compa Víctor, que trabaja en Hielo Rojo. Sí. Que ya pensaba que estaba allá en la capital. No, aquí vive en el barrio. Sí, no, pero esta es la copia de aquí. Claro. Y sí, te digo, por eso ahorita me quise tomar el tiempo de grabar un video contigo. Ah, muchas gracias, no, al contrario, agradecido. Y fíjate, yo a ti, yo ya te había imaginado. ¿Oh, sí? Sí. ¿Sabes cómo me lo había imaginado? Yo a todos mis seguidores que comentan, yo en mi mente, yo los conozco. ¿Sabes cómo me lo imaginaba él? Parecidito a Carlos, el hermano de Felipe, el que le arreglamos el carro, el bigotón, el que trabaja junto con Felipe. Ay. Así yo me lo imaginaba era, y no eres así. Vino una señora la otra vez, subí un video con ella. Ella me lo imaginaba ya bien, viejita. Y no, pues no está viejita. Oh, pues sí, ya le dijo, ya estaba viendo que le estaba diciendo, pues no. Sí, así fíjate, a ti te imaginaba así como un cliente que tenemos aquí. Y en esta mi raza, cuando ustedes comentan, ok, si comentan, es que sé que miran mis videos. El que los mira y no comenta, pues obvio que yo no me lo puedo imaginar, pero cada persona que comenta, yo en mi cabeza digo, a esta persona. Oye, ayer me acaba de acordar mi tío enfermo, ¿verdad? Y llegué con un amigo y dice, ay, hijo de la señora, ahí viene López Obrador, porque no dice. Aquí tenemos un cliente parecidito a Enrique Alfaro, al gobernador, pero no quiere que lo graben ni tomar pues, una foto, pero mira. El tamaño, todo, el pelón, o sea, todo, haz de cuenta Enrique Alfaro. Yo te lo aseguro que ese cabrón, si entra, bueno, cabrón con respeto a mi amigo Enrique Alfaro. ¿Quién puede ser Arturo? Si el compa Arturo anduviera por ahí en la presidencia y por César Piedra, dice, hijo de su madre, ¿de verdad, papá, no? Sí, está bien parecido.
Y ya le dijo, ándale, déjame tomarte una foto. Y nomás pongo la foto y no quiere, no se deja. Pero sí está parecido. No, pues, no, yo no, 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 yo no, gusto ver ustedes tienen trabajo, yo no ahorita de vacaciones. Y así, mi gente, cuando alguien venga, si hay chance de hacer un videíto, se los hacemos. Sale. ¿A quién le quieres mandar saludos? A toda mi gente de aquí de Brío, Jalisco. Y allá a mis cuñados que nos están viendo en Los Ángeles, a todos los familiares. Hasta Washington, todo lo que es allá del otro lado. No, pues, ay, muchachos, mira. Ah, no. A mí me hicieron trampa. ¿Qué? No, espérense. No, a mí me hicieron trampa. ¿Y luego qué pasó? Pero aquel es el de la... Ah, sí, es cierto. Sí. A mí me dieron un billete de menos, pero el mío es el de la suerte. Así es que no, mejor no se los envidio. Sí, ese siempre va a andar ahí. Ese siempre lo tenga. No, hombre. Sale, mi gente. Saludos. Aquí quedó el pequeño video de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano.